La historia se escribió así. 18 de febrero de 1867. Consejo de Guerra decide fusilamiento del general Pedro Guillermo. Un día como hoy en 1867, un consejo de guerra en la ciudad del Ceibo juzgó y condenó a muerte al general Pedro Guillermo, actor en las luchas separatistas de 1844 y militar de primera fila durante la Guerra Restauradora. Concluida la guerra contra España en 1865, sobrevino un periodo de crisis e inestabilidad política. En esta nueva situación, el general Pedro Guillermo se transforma en un poderoso y furibundo defensor del baetismo, llegando a encabezar un movimiento armado que lo llevó momentáneamente a ocupar el poder ejecutivo hasta que su líder, Buenaventura Báez, regresó al país ocupando nuevamente la presidencia de la República. Derrocado el presidente Báez a los pocos meses, Guillermo se asiló en el consulado francés de la capital, abandonándolo más tarde, pero refugiándose luego en los campos de Higüey para organizar una nueva revuelta contra el presidente José María Cabral, cuyas tropas lo apresaron y lo fusilaron un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.